hoy os vengo con una receta que os va a encantar. Receta fácil, receta económica, receta encima saludable y receta que cunde muchísimo. Vamos a hacer panecillos. Vamos a hacer panecillos con harina. Esta es semi integral, ¿vale? Esta es una buena marca. Vale, publicidad, no pasa nada. Esta es del Carrefour. Buenísima, buenísima. Y de precio súper bien. Vale 1,40€ el kilo entero. Está muy bien. Tengo por aquí levadura. Tengo por aquí aceite de oliva. Esto le va a dar un toque muy bueno y le va a dar un brillo al pan buenísimo. Tenemos por aquí azúcar. Tenemos sal. Y esto lo vamos a mezclar con agua templadita. ¿Habéis visto? Solo un ingrediente, que es la harina. Bueno, la harina y el aceite. Pero el ingrediente importante es este. Así que nada, lo vamos a amasar a mano con trucos para que sea súper fácil y para que no os vuelva loca la masa. Porque yo sí que os vuelvo loca. Esto súper fácil, ¿eh? Lo podéis amasar donde queráis. Yo lo voy a amasar en la costería, que para mí es muy cómodo. ¿Veis? Lo importante de tener un recipiente, o sea, lo bueno de tener un recipiente de estos, lo voy a poner más para arriba para que lo veáis bien. ¿Veis? Lo bueno de tener este recipiente, que es hondo, pero la parte es muy ancho. Entonces, no se os desborda y no os molesta. ¿Veis? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la levadura. Vamos a hacer muchos trucos hoy para que esto os salga muy bien. Y no os salga un pan apelmazado. ¿Veis? Primer truco. Lo desmenuzamos súper bien. Tengo por aquí el azúcar y por aquí la sal. ¿Veis? Ponemos el azúcar. Dejo la sal para luego y me voy a por el agua templadita. Mira, agua templadita. Ponemos primero un chorro así y vamos a diluir esto con el azúcar. El azúcar hace que la levadura trabaje mejor, que la levadura esté, o sea, se active. En el pueblo de Simo lo hacen con un dátil. O sea, hacen esto que estáis viendo así y le ponen un dátil, lo cogen, lo abren y lo ponen aquí, lo dejan un ratito, unos 5 minutejos, luego retiran el dátil y se ponen a amasar. ¿Veis? Ya tenemos esto así, bien diluido. Le voy a poner el kilo de harina. Ponemos el kilo de harina. Voy a dejar un poquito para darle luego la forma. Es que creo que no tengo de otro. Si no, lo echaría entero. ¿Veis así? Esto ya sabéis. Tenéis dos opciones. La opción de amasar todo de cero hasta el final o dejarlo reposar y que el reposado haga el trabajo por vosotros. Le vamos a echar así un buen chorro. Así. ¿Veis? Y vamos estrujando todo lo de fuera para dentro. ¿Veis? Así. Así. ¿Veis? Una vez que notamos que esto ya está bastante hidratado, lo apartamos un poco, lo voy a estrujar un poquito más, así. ¿Veis? Vamos así un poquito por encima. Así. ¿Veis? Que notáis que esto ya está. Vamos a retirar esto de aquí y vamos a hacer un hueco. ¿Veis? Por ejemplo, este hueco, así. ¿Veis esto que ya está vacío? Pues cogemos esta masa que ya está bastante hidratada, pero no está trabajada, y la apartamos aquí. Que muchas veces cuando vas a hacer pan, ves aquí una balsa, ves aquí que está poco hidratado y como que te lías. Pero de esta manera no os vais a liar. Ponemos por aquí un poquito más. ¿Veis? Estrujamos. ¿Veis? Así. ¿Veis? Y ahora, de esta manera, sí, hemos perdido quizá un minutejo más de tiempo, pero nos hemos asegurado de tener toda la masa bien hidratada. ¿Veis? ¿Veis? Una vez que la tenemos ahora así, ahora le vamos a poner el aceite. ¿Veis? Voy primero a rascar todo esto bien, que no nos quede nada. Abrimos un poco la masa y le vamos a poner ahora el aceite. ¿Veis? Así. Ya veréis qué bueno esto, ¿eh? Ahora sí,
con las dos manos. Le voy a poner un paño debajo porque veo que se va a empezar a mover mucho y no es lo que necesitamos. Por aquí este paño, lo pongo así. Y ahora con un poquito de paciencia vamos a ir incorporando el aceite. Ya veréis qué bueno, ¿eh? Y este pan con aceite está muy bueno, solo para comer así. Luego le echas un poco de queso, o sea, te haces un bocadillo con queso, un poco de embutido, lo que te guste. Y está delicioso, ¿veis? En nada lo absorbe, ¿eh? Y no va a quedar para nada aceitoso, ¿eh? Ya veréis. ¿Veis? Insistimos un poco más. Esto. Seguimos incorporando este papá. ¿Veis? Voy a intentar no parar nada la masa. Perdón, la cámara, para que veáis que realmente esto. Ya está, mirad, el aceite ya casi ni está por aquí. ¿Habéis visto? ¡Qué maravilla! No hemos tardado nada. Este lo retiramos y ahora es el momento de ponerle la sal. Lo podríamos dejar reposar un ratito para que hiciera más efecto la levadura, sí, pero cuando tiene aceite, como el aceite es cálido, no nos va a hacer falta. ¿Habéis visto qué masa tan buena? Así, ahora cogemos la sal, la aprovechamos todo. ¿Veis? Mira, aunque el vídeo quede un poquito largo, que veáis que realmente esto es fácil. ¿Veis? ¿Qué hemos tardado? 5 minutos, 5 o 6 minutos. ¿Ves? En el momento que no notes la rugosidad de la sal, esto ya está. Ahora esto simplemente lo vamos a dejar reposar. Primero, 10 minutos, lo desgasificamos, o sea, le quitamos el primer aire que tiene y ya lo dejamos reposar bien. Mirad, ¿qué hemos tardado en hacer esto? Nada. Lo voy a tapar y volvemos en 5 o 10 minutos. Mirad, han pasado por aquí como 5 minutos más o menos. ¿Veis? Vamos a coger. Lo vamos a mover un poco. ¡Ay, qué maravilla! Mirad, qué maravilla. ¿Veis? Quitamos un poquito el aire. Y ahora sí, vamos a dejar que esto duplique o triplique su volumen. Y esto tardará, no sé, una hora, más o menos, ¿eh? Vamos, esperamos. Ha pasado una hora. ¿Habéis visto esto? Ha crecido súper bien, masa súper lisa. Vamos a apañar esto súper bien, gente madre hermosa, para que no os perdáis nada. Aquí la bandeja grande, la del horno. La voy a retirar y tengo por aquí la masa. ¿Ves? Tenemos por aquí la masa. Y esto lo vamos a ir cortando por aquí mi cortador. Y nos preparamos aquí la harina. ¿Vale? Vamos a hacer panecillos. Lo voy a poner todo aquí. Un poco hay mucho. Y vamos a coger la masa. Que es una masa más agradecida. Voy a retirar esto de aquí, que no moleste. Muy fácil. La harina si lo necesitamos, ¿eh? Si no, no. Sí, es que cuando lleva aceite es muy agradecida. Esto lo vamos a cortar, por ejemplo, así, de esta manera. Voy a poner rodillo y vamos a hacernos un sitio. Os voy a hacer primero una y ya luego sigo cortando. Esto es muy fácil. Ponemos un poquito, solo un poquito, ¿eh? Porque ya sabéis, si tenemos una masa bien hidratada, pero nosotros nos liamos a ponerle más harina, pues al final nos saldrá dura. Nos tiramos así, de esta manera, súper fácil, ¿verdad? Esto, juntamos así un poquito, ¿ves? Y venimos, pero le voy a dar la vuelta, porque la parte estrecha siempre que esté delante vuestro. Y lo tensamos de esta manera, ¿ves? Así. Y cuando llegamos al final, lo metemos por aquí. Esto de aquí lo pinzamos para que no se nos abra. ¿Veis? Ya tenemos aquí una barrita de pan. Mira, voy a acercar más para que lo veáis súper bien. Cogemos otra parte, otra masa, ¿ves? Un poquito más. Ya veo que hay poquito. ¿Veis? Cogemos un poquito de harina. ¿Ves? Lo rebozamos así un poco y lo vamos a estirar. A ver. ¿Veis? Estiramos así.
y hacemos lo mismo que antes. A ver si lo veis bien. Sí. Esto. Juntamos un poquito así. Y nos venimos y lo vamos. A ver, espera. Y lo vamos tensando. Lo vamos tensando de esta manera. Hasta el final. ¿Veis? Así. Cuando llegamos al final, esto. Con cuidadito, aunque se rompa, ¿eh? Luego esto lo apañamos. ¿Ves? Lo prensamos así, lo pinzamos, perdón. ¿Veis? Miramos por aquí, que no quede demasiado abierto. Lo pinzamos incluso así. Y ya tendríamos aquí el siguiente. Y vamos a ir haciendo esto con toda la masa. ¿Ves? Ponemos un poquito de harina. ¿Ves? Esto ya los podemos poner en la bandeja. Voy a coger un poquito de harina para que no se me pegue. Y esto tiene que crecer otra vez, ¿eh? Pinzamos. Así. Y lo voy poniendo en la bandeja. Salido una más grande que otra, ya sabéis, estas cosas pasan. 4 por 3, 12. 12 barritas de pan. Vamos a taparlo y vamos a esperar hasta que esto doble, mínimo, que doble su volumen. Calculo que tardará unos 25 minutos más o menos. Yo dentro de 15 minutos voy a ir a encender el horno para precalentarlo. Mirad, gente, más hermosa, una vez esto ha fermentado, vamos a coger un cuchillo bien afilado y le vamos a ir dando unos cortes. A ver, ya os digo, si no tenéis un cuchillo afilado, no lo hagáis. Yo con este, la verdad que me ha costado un poquito, pero al final lo he conseguido. Lo ideal sería tener una cuchilla. He puesto estos panecillos en el horno, el fuego por arriba y por abajo, pero al principio he puesto el fuego solo por abajo, a temperatura máxima. Una vez que he visto que el pan empieza a coger forma y empieza a estar doradito por los lados, he enchufado el fuego de arriba. Y ha tardado exactamente 8 minutos. Mirad qué buena pinta, gente madre hermosa, mirad. Qué mulliditos, qué rico, qué bueno. El típico pan de Frankfurt, pero integral. Buenísimo. ¿Cuál vamos a abrir? El más guapo. Este, vamos a abrirlo, venga, vamos a abrir para ver cómo está por dentro. Ya veréis qué rico, qué bueno está. Todo esto te haces unos bocadillos. Esto un día te lías a hacer 2-3 kilos de harina. Mirad qué miga, mirad. Te lías a hacer 2-3 kilos y tienes ahí un montón de barras de pan. Mirad qué rico, mirad. Qué rico, qué bueno. Mirad qué bueno. ¿Habéis visto? Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, ahora, si os ha gustado, mirad, os pongo recto para que lo veáis súper bien cómo queda. Mirad qué buena pinta. ¿Habéis visto? Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y como siempre, saha urraha, salam alaikum.